Buenas tardes. En esta última presentación vamos a cambiar un poco el registro. Vamos a discutir de un tema que se ha mencionado en varias de las presentaciones y que es subyacente al problema que nos ocupa hoy día, que es el sistema de salud y la organización de los servicios. Vamos a ver de qué manera las tendencias que se están observando en el desarrollo de los servicios de salud en los países de la región pueden aportar en alguna manera con algunas ideas, ¿no es cierto?, para poder organizar mejor nuestros esfuerzos para combatir la mortalidad materna y neonatal. Y es así como lo entendemos desde la UPS, es así como hemos construido esta presentación y la de mañana junto con mi colega encargado del programa de salud familiar y comunitaria, el doctor Seoane, porque para nosotros no es posible concebir un programa de salud sin un sistema de salud y sin los servicios organizados. Y justamente los servicios sin programa tampoco pueden resolver los problemas de forma priorizada. Entonces de eso se trata lo que vamos a hacer hoy día. A través del tiempo, si le podemos dar varias veces, ¿no? Hemos observado, ¿no es cierto?, que los sistemas de salud de la región han evolucionado en función de la ética, la ideología y los valores dominantes, ¿no es cierto?, que han modulado también la organización de los sistemas de salud. Así como a partir del principio del siglo pasado, del siglo XX, ¿no es cierto?, se organiza la seguridad social principalmente a partir de lo que era el trabajo formal de los trabajadores industriales, como una necesidad de la revolución industrial que llega a nuestros países, ¿no es cierto? Se empiezan a organizar mutuales primeramente a nivel de los sindicatos y eventualmente eso empieza a organizarse e institucionalizarse para llegar a lo que fueron nuestras primeras organizaciones por ahí por los años 20 o 40, dependiendo de los países, de seguridad social. En los años 50 y 70 lo que predomina es el Estado benefactor y cómo el Estado se va haciendo cargo de los paquetes, de las lagunas que la seguridad social no puede cubrir, ¿no es cierto?, entregándole salud a las poblaciones más vulnerables en principio. Y según los países, ¿no es cierto?, se van diseñando sistemas más o menos comprensivos que pueden abarcar más o menos sectores más o menos importantes de la población. Lo que pasa en los años 80-90 es muy relevante para lo que vamos a discutir hoy día, porque mucho de lo que vemos en nuestros sistemas de salud se debe a lo que fue el impacto de la reforma de los años 80-90, las llamadas reformas que en la región tuvieron como génesis, ¿no es cierto?, la obligación del pago de la deuda externa y avalada en muchos casos por dictaduras y por regímenes no democráticos, ¿no es cierto?, obligaron a la privatización de los servicios, a la descentralización en muchos casos como primer paso hacia la eficiencia, sino más bien justamente a la privatización. Estas reformas de los años 80 y 90 dan como resultado sistemas de salud segmentados y fragmentados. Y vamos a conversar un poquito de qué es lo que son estos sistemas fragmentados y cómo podemos remediar sus principales causas, ¿no es cierto? Segmentados en el financiamiento, es decir, con sistemas de financiamiento, con seguros específicos para diferentes categorías de la población según la actividad que desarrollan, con el Estado cubriendo a lo mejor a las poblaciones más vulnerables, en ese sentido segmentados y fragmentados porque cada uno de esos sistemas de financiamiento da pie a subsistemas de salud, ¿no es cierto?, que no se hablan entre ellos. Las consecuencias de esto nos llevan a los países de la región a principios de los años 2000 a hacer un análisis que permite una reorientación de las transformaciones de los sistemas de salud de la región, transformaciones que tienen como eje central la protección social en salud, la cobertura universal efectiva y la salud como un derecho. Es decir, se vio el fracaso en términos de efectividad y de eficiencia, dicho sea de paso, de las reformas de los años 80 y 90, y eso ha llevado, ¿no es cierto?, a esta idea de garantizar a todos los ciudadanos la protección social universal en salud, eliminando al máximo las barreras o restricciones monetarias que impiden el acceso a servicios de salud de calidad.
Entonces, es este el marco en el que hoy día la mayoría de los procesos de transformación de los países de nuestra región se desarrollan su transformación, sus cambios, ¿no es cierto?, para tratar de luchar contra lo que es la realidad nuestra, ¿no es cierto?, que sigue siendo hoy día, a pesar de los esfuerzos, de la segmentación y la fragmentación. La próxima, por favor. Esta es una medición de las funciones esenciales de salud pública, promedio para la región de las Américas, ¿no es cierto?, una medición que se hace en el 2003, ya un poquito vieja, pero que responde un poco a justamente la realidad de lo que fueron las intervenciones de los años 80 y 90. El modelo de atención, la integralidad y la continuidad de los cuidados, así como la organización de redes integradas de servicios, fueron relegadas a un segundo plano durante los años 80 y 90, y es por eso que la función esencial de salud pública número 9, que refiere a este tema, es aquella que muestra el más bajo índice, ¿no es cierto?, de entre todas las funciones esenciales de salud pública. Estos son agregados regionales. La próxima, por favor. Esto yo ya lo mostré durante el programa intensivo formación de este verano, pero sigue siendo relevante, ¿no es cierto? Este es un pueblito que de Guatemala, ¿no es cierto?, un pueblo real, en donde alrededor de la plaza central del pueblo se encuentra el hospital público, hay un hospital del seguro social, hay un centro de salud de la municipalidad, hay un ambulatorio que depende de la alcaldía y hay una ONG. Y que justamente el hospital público es el hospital que está desbordado, el hospital que no tiene recursos, el hospital que atiende a la mayor parte de la población, aquel del seguro está con todos sus recursos, recursos humanos, recursos financieros, insumos, medicamentos, pero solo le abre sus puertas a los trabajadores. Para más remate, ¿no es cierto?, el hospital está abierto 24 horas, el seguro social también, pero la población no puede necesariamente accesar al seguro social. El centro de salud de la alcaldía atiende solamente de lunes a viernes, de 8 a 4, y quien tiene la mala suerte de enfermarse fuera de las horas de trabajo, ¿no es cierto?, se ve en la obligación de ir a buscar servicios en la ONG, pero la ONG tampoco le va a dar a todo el mundo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa con esta situación que refleja en mayor o menor medida lo que vemos en muchos de nuestros países? La próxima, por favor. Vemos una situación de alta ineficiencia que va acompañada, la próxima, de alta inequidad, ¿no es cierto? La fragmentación tiene como principal consecuencia un problema de eficiencia en la utilización de recursos y de equidad, ¿no es cierto?, en el acceso a los servicios y, por lo tanto, después en los resultados de salud. La próxima. Esta reflexión, ¿no es cierto?, nos ha llevado desde Alma hasta en el año 1978, donde se habla por primera vez de la forma organizada, ¿no es cierto?, de la idea de atención primaria en salud, a cuestionarnos qué ha pasado, ¿no es cierto?, desde el año 78, 30 años atrás, Almaty, lo que era la capital de una de las repúblicas soviéticas de Kazajstán, en esa época que hoy día incluso Kazajstán existe como república, pero Almaty ya no es su capital. Muchas cosas han pasado, evidentemente, entre esa reflexión y la realidad de hoy día. Entre otras cosas, muy poco después de Almaty, la atención primaria en salud pues se quiere secuestrada por algunos organismos internacionales, ¿no es cierto?, y empezó en alguna medida, en algunos contextos, ¿no es cierto?, a ser entendida como los servicios de primer nivel para los pobres. Y el resto del servicio, el resto del sistema de salud, los hospitales especializados eran los que atendían a las poblaciones que pudieran pagarse, ¿no es cierto?, esos servicios. Esa realidad, ¿no es cierto?, tarda más o menos 30 años en decantarse, ¿no es cierto?, y en analizarse, y es en el año 2008 que la OPS empieza a discutir sobre el tema y saca una serie de documentos entre el 2005 y el 2008 en torno a la renovación de la atención primaria en salud. La renovación de la atención primaria en salud, que vamos a conversar un poquito más de ella, y luego la elaboración de redes integradas de servicios de salud. La OPS no inventa estos mandatos, no inventa estos documentos, son los ministerios de salud que, como ustedes saben, conforman el cuerpo directivo de la Organización Panamericana de la Salud, los que mandatan a la organización
para hacer estas reflexiones y traer nuevos marcos conceptuales que nos permitan eventualmente justamente incluso ayudar a otras regiones del mundo. Y vemos como el Informe Mundial de la Salud del 2008 está centrado en las reformas de atención primaria en salud, y el del 2010 en cobertura universal. La próxima, por favor. La APS renovada se entiende como un sistema de salud basado en la atención primaria, con un enfoque amplio de la organización y operación de los sistemas de salud, que hace del derecho a alcanzar el mayor nivel de salud posible su principal objetivo, al tiempo que maximiza la equidad y la solidaridad. Y hay una serie de valores y hay una serie de elementos, ¿no es cierto?, que conforman esta visión de la atención primaria en salud renovada. Les pongo, como van a tener la presentación, les puse la imagen del documento. Basta poner en Google el título y ustedes lo pueden bajar en PDF en línea, ¿no es cierto? ¿De qué es lo que se trata esto? Se trata simplemente de concebir los sistemas de salud a partir de un primer nivel de atención, que es el punto de entrada, pero el punto de entrada, ¿no es cierto?, a todo el sistema, en su integralidad, incluyendo el nivel secundario y el nivel terciario, según las necesidades de los usuarios. La próxima, por favor. La próxima. La coexistencia de muchas unidades o entidades no integradas en la red de salud, en la red de servicios de salud, es lo que entendemos por fragmentación. Cuando hay fragmentación, se dificulta la estandarización de los contenidos, la calidad de la atención, el costo de la atención y la provisión de servicios. Conduce a que los proveedores no trabajen coordinadamente ni de manera sinérgica, genera incrementos de costo en la atención y promueve una asignación ineficiente de los recursos. La fragmentación, así como el enfoque curativo en salud, ¿no es cierto?, tiene implicaciones severas sobre la equidad y sobre la eficiencia. Y eso tenemos que tenerlo presente, y hoy quizás más que ayer, el hecho de que la equidad va de la mano con la eficiencia. La próxima, por favor. Las expresiones de la fragmentación, ¿no es cierto?, se pueden ver también en lo que nos interesa, ¿no es cierto?, que es el manejo del embarazo y el parto. La fragmentación de las consultas en los centros de salud. ¿Cuántas consultas prenatales nos hacemos, ¿no es cierto?, en más de un centro de salud? Los partos muchas veces se realizan en hospitales donde no se hizo el seguimiento prenatal. Nos encontramos con pacientes que no conocemos, tenemos que desdoblar, ¿no es cierto?, y duplicar las exploraciones y las pruebas diagnósticas, ¿no es cierto? Justamente muchas veces nos hacemos el seguimiento en la mayoría de nuestros países en las instituciones privadas, mientras todo va bien, pero cuando hay una complicación y se nos elevan los costos de copago y de acceso, estamos obligados a referirnos a las instituciones públicas, ¿no es cierto? Hay una elevada proporción de ingresos a los hospitales a través de sus salas de urgencia. Hay emergencias obstétricas que se declaran en el momento del parto porque no había un seguimiento, ¿no es cierto? No se conocían los factores de riesgo del paciente. Hay un gran volumen de casos de enfermedades crónicas o terminales diagnosticadas por primera vez en los hospitales. En varios de nuestros países, lamentablemente, hoy día siguen habiendo casos, por ejemplo, de VIH-SIDA que se detectan en el momento del parto. Hay sistemas de referencias débiles y de contrarreferencias aún más débiles, se decía hoy día en la mañana, y bueno, aquí nosotros tenemos el problema del ruleteo, que en alguna medida existe, ¿no es cierto?, y que afecta la salud de nuestras mujeres embarazadas. Una insuficiente e inadecuada utilización de los registros clínicos, con una ausencia de expedientes de pacientes electrónicos, por ejemplo, y de ese sistema de información tan importante que nos acaban de explicar y que anhelamos con tanta fuerza. Las causas de la fragmentación son organizativas y culturales. Culturales porque prevalece la idea de la superioridad científica y tecnológica de los hospitales y sus profesionales por sobre los centros de atención primaria. Condiciona esto las expectativas de los médicos hospitalarios y de la población en forma de dependencia jerárquica de los hospitales con los centros de salud y, por tanto, de supuesta superioridad y autoridad científica. Ahí hay un marco lógico que tenemos que romper. No hay ninguna razón para creer de que un hospital, ¿no es cierto?, va a entregar necesariamente, en todos los casos, una atención de mejor calidad que un centro de atención primaria. Eso depende de lo que nosotros tengamos, y muchas veces la gran mayoría de nuestros problemas de salud los podemos resolver en el nivel de atención primaria sin pasar a los hospitales, y justamente cuando vamos a resolver un problema que pudiéramos haber resuelto en el nivel primario,
y vamos al hospital a que nos lo resuelvan, nos ponen en fila de espera, y con razón, porque no nos vamos a morir, porque no estamos con una urgencia, etc. Y eso afecta la calidad incluso de los servicios que nos van a dar. La próxima, por favor. La próxima. Para enfrentar la segmentación y la fragmentación hay que fortalecer la rectoría y también desarrollar la gestión de redes integradas de servicios. Y es de eso que es lo que me voy a concentrar en el resto de la presentación. La próxima, por favor. Las tendencias generales que observamos en los modelos de organización y gestión tienen que ver con la organización de los servicios con base a la atención primaria, con la definición de una base poblacional, con la priorización de grupos poblacionales más vulnerables, con un énfasis en el cuidado ambulatorio, con la descentralización de los servicios, con la gestión centrada en la calidad y en los resultados, y con la organización y gestión del sistema de salud integrado. Y cuando decimos integrado, integrado en sus niveles de atención. Estas son tendencias generales que estamos observando y vamos a ver cómo podemos plasmarlas en el tema de la mortalidad materna o para que nos ayuden a disminuir la mortalidad materna. La próxima, por favor. Para construir redes tenemos que empezar por reconocernos. Por reconocernos y cambiar nuestros hábitos y cambiar algunos de nuestras acciones. Y para eso tenemos que poner en juego ciertos valores, ¿no es cierto? El primer elemento es reconocer que tenemos otros interlocutores, que tenemos otras instituciones de salud cercanas, ¿no es cierto? Y tenemos que aceptar que ellas existen y que podemos recurrir a ellas. Eventualmente conocer lo que hacen, interesarnos en ellas, colaborar, es decir, prestar ayuda esporádicamente, y es mucho de lo que pasa en nuestra realidad, porque empezamos a conocernos, a reconocernos y empezamos a colaborar en la base del hecho de que nos conocemos, de que conozco al médico, nos grabamos juntos a tal y a tal, y empezamos a actuar en forma funcional, ¿no es cierto?, en base a la reciprocidad. Pero hay que pasar a un nivel superior si queremos realmente avanzar en la construcción de redes, y es el de la cooperación. Cuando hablamos de cooperar, estamos hablando de compartir recursos. Y compartir recursos no es fácil, ¿no es cierto? Sobre todo cuando somos nosotros los que tenemos que entregarle recursos a quien nos los está pidiendo. Para terminar, ¿no es cierto?, en el último momento, en el último piso, con la asociación. La asociación en donde tenemos que desarrollar la confianza. Porque nos vamos a asociar solamente con quienes sabemos que nos van a responder, ¿no es cierto?, en el momento en que lo necesitemos. Y para asociarse vamos a compartir objetivos y vamos a desarrollar proyectos conjuntos. La próxima. Esto trata, esta publicación, sobre la renovación de la atención primaria de salud en las Américas, las redes integradas de servicios de salud, que hace parte, ¿no es cierto?, de esta reflexión y de este cambio del marco conceptual con el que hemos venido trabajando en la región en los últimos años. La próxima. Las redes integradas de salud se entienden como una estrategia de política pública ante la fragmentación y la segmentación de los sistemas de salud. Son una herramienta de política social para hacer sistemas de salud más equitativos, más eficientes y de mayor calidad. Una red integrada de servicios de salud es una red de organizaciones que presta o hace arreglos para prestar servicios de salud equitativos e integrales a una población definida y que está dispuesta a rendir cuentas por sus resultados clínicos y económicos y por el estado de salud de la población que está sirviendo. La próxima, por favor. En el caso de las redes de servicios, ¿no es cierto?, obstétricos, neonatales, esenciales, ¿no es cierto?, se trata de poder atacar los factores que entraban en el acceso a los servicios, ¿no es cierto?, factores o barreras, ¿no es cierto?, que pueden ser de orden geográfico, que pueden tener que ver con la distancia, ¿no es cierto?, de las comunidades a la unidad de salud, con la ausencia de medios de transporte, dificultades de comunicación, evidentemente barreras económicas, ¿no es cierto?, más allá de las declaraciones que uno puede hacer y que son muy importantes de política, en muchos de los países en donde se insiste en la gratuidad de los servicios, hay al final de cuentas un pago de bolsillo que a veces está relacionado con el transporte, a veces está relacionado con algún tipo de medicación complementaria, etcétera, y que también hacen parte finalmente de trabas, ¿no es cierto?, al acceso a los servicios. Barreras culturales a los servicios y barreras organizacionales, ¿no es cierto? Falta de coordinación entre los proveedores, las comunidades y las instituciones, ¿no es cierto? La próxima, por favor. Bueno, los cuidados obstétricos esenciales, ustedes los conocen, son el manejo de los problemas del embarazo, ser capaz de tratar
médicamente las complicaciones, hacer procedimientos manuales, ¿no es cierto?, remover la placenta, reparar la episiotomía, monitoreo del parto y asegurar cuidado especial en el neonato. La próxima, por favor. La próxima. Cuando le agregamos las intervenciones quirúrgicas, la anestesia y la capacidad, ¿no es cierto?, de la próxima, de hacer transfusiones, estamos hablando de cuidados obstétricos integrales, ¿no es cierto?, o completos. La próxima. Entonces, de lo que tratamos, de lo que vamos a tratar de ver, es en qué medida podemos ir desarrollando redes integradas de servicios que puedan llevar adelante, ¿no es cierto?, esta estrategia de atención. Hay cuatro elementos básicos, ¿no es cierto?, en los cuales tenemos que concentrarnos: la prevención de embarazos no deseados y de las complicaciones derivadas de ello, el acceso universal a los servicios de maternidad, ¿no es cierto?, de calidad, porque acceso universal a servicios que no son de calidad, ya hemos visto los resultados y hemos escuchado de eso esta mañana, disponibilidad de recursos humanos calificados e información estratégica para la acción y la rendición de cuentas. La próxima, por favor. Para esto, ¿no es cierto?, se pueden construir estas redes integradas de servicios. Estas redes integradas de servicios que se apoyan en el sistema de salud basado en la atención primaria en salud, con sus valores y sus principios, ¿no es cierto?, y que cuentan una serie de dimensiones, ¿no es cierto?, cada una de ellas con atributos específicos que vamos a mirar rápidamente. Para eventualmente desarrollar estrategias de fortalecimiento de los servicios de salud que tienen su consecuencia en un fortalecimiento de la atención especializada y en un fortalecimiento de la atención del primer nivel. Las dimensiones, ¿no es cierto?, las que hay que trabajar para construir las redes integradas de servicios son el modelo de atención, la gobernanza y la estrategia, la organización y la gestión y la asignación de incentivos correctos. Adelante, la próxima, por favor. Démosle para terminar esta. Okay. Bueno, en el modelo asistencial tenemos 6 atributos. El modelo asistencial tenemos parte por la definición de una población y territorio a cargo, bien definido. No podemos hablar de red si no definimos a qué población está sirviendo y en qué territorio. Y ahí se complican las cosas, porque sabemos muy bien que muchas veces las poblaciones tienen hábitos de utilización de servicios que no coinciden con nuestra realidad político-administrativa. Entonces hay un primer elemento de definición que tiene que ver con la carta sanitaria, quizás, ¿no es cierto?, que hay que tener claro para la construcción de redes. La articulación de las redes de institución, las redes e instituciones de salud para que presten servicios de promoción, prevención, diagnóstico y tratamiento. Un primer nivel multidisciplinario que cubra a toda la población y que sirva como puerta de entrada al sistema, con servicios especializados en el lugar más apropiado, es decir, las redes integradas de servicios de salud basadas en atención primaria necesitan hospitales y necesitan hospitales especializados. No se pueden tener redes sin hospitales. La existencia de mecanismos de coordinación asistencial a lo largo del continuo servicio y la atención centrada en la persona. De esta misma manera, hay otros atributos respecto a la gobernanza, a la organización de servicios y a los incentivos. La próxima. ¿Cómo avanzar en la construcción de redes integradas, ¿no es cierto?, para los cuidados obstétricos neonatales esenciales basadas en APS? Primero que nada, definiendo un modelo asistencial adaptado al contexto venezolano, con acceso universal a la atención asequible y de calidad para los periodos pregestacional, prenatal, materno y perinatal, con una definición territorial y poblacional específica, quizás en torno a las ASIC, derivación y contraderivación oportuna y organizada y orientación hacia la comunidad. La próxima. El modelo de atención basado en APS tiene un fuerte componente de participación comunitaria, sin el cual no se puede concebir un modelo de atención eficaz basado en APS. Empieza con la comunidad y termina con la comunidad. Empieza con la promoción y la prevención, la acción intersectorial, la participación, la acción sobre los determinantes sociales. Evidentemente, en algún momento, con el contacto con la red de servicio ambulatoria, general, de urgencia, especializada, la hospitalización, con participación y control social, y luego una atención domiciliaria con dispositivos comunitarios y cuidados para postrados también. La próxima.
En el caso que nos interesa, ¿no es cierto?, estamos hablando de los cuidados pregestacionales y prenatales, de los cuidados en trabajo de parto y posparto, de los cuidados inmediatos del recién nacido y de los cuidados posparto madre y recién nacido. La próxima. Hay una serie de actividades, ¿no es cierto?, que tenemos que desarrollar en coordinación con la comunidad antes y después del parto. La próxima. Y por supuesto, ¿no es cierto?, estar preocupados, ¿no es cierto?, de poder entregar servicios con personal capacitado y parto institucionalizado que nos permite asegurar un parto limpio con disponibilidad de insumos, de antibióticos, etcétera, y con, por supuesto, también disponibilidad de sangre segura. La próxima, vamos a ir rápido acá. Se trata de desarrollar redes multicéntricas, ¿no es cierto?, donde hayan centros de atención especializada ambulatoria, donde se puedan hacer las investigaciones diagnósticas, centros ambulatorios de salud de la familia y de la comunidad, donde se pueda hacer el seguimiento y control del parto, la vigilancia de los signos de complicación durante el embarazo, etc. La próxima. La articulación, ¿no es cierto?, de los diferentes tipos de hospitales, de nivel 1, 2, 3 y 4, si es necesario, para poder manejar en forma adecuada la emergencia. La próxima. Y con una articulación sociosanitaria que nos ayude a asegurar la intersectorialidad, ¿no es cierto?, que nos permita articular las necesidades de la población que estamos atendiendo con la oferta, ¿no es cierto?, de intervenciones sociales, por ejemplo, a través de las misiones, ¿no es cierto?, que van a atacar algunos otros de los determinantes o de los problemas que afectan a la mujer embarazada y a su familia. La próxima. Ya con esto vamos a terminar, asegurando una gobernanza sólida, ¿no es cierto?, con un acceso universal efectivo, que pone el énfasis en la calidad basada en la evidencia y evaluada en contexto de práctica clínica, con una gerencia preocupada por la reducción y aplicación de normas y protocolos adaptados al tipo de establecimiento, su entorno físico y geográfico, poblacional y comunitario, con participación comunitaria en la prevención, con participación comunitaria en la contraloría social, con información estratégica para la acción, con sistemas de información y de vigilancia materna y perinatal con capacidad de respuesta rápida y con comités de análisis de la mortalidad materna con participación comunitaria. La próxima. Simplemente para volver a insistir en esto, que el modelo en la gobernanza, es el rol de la comunidad es importante para la determinación de la oferta de servicios. La oferta de servicios tiene que responder a las necesidades del entorno de esta población que hemos definido territorial y poblacionalmente. La próxima. Desarrollando un mecanismo de gestión integrada basada en resultados, en la integración de la información del paciente, como nos decía el doctor García, la gestión del transporte de la red, que es muy importante, la gestión de los recursos humanos esenciales. A veces no tenemos los recursos humanos los días sábados a las 24 horas, o sea, a partir de la noche en algunas zonas, ¿no es cierto? No los podemos tener en esa red en todas las instituciones, pero si estamos funcionando en red podemos dirigir nuestros pacientes allí donde estén, podemos deslocalizar, podemos reasignar temporalmente recursos humanos para cubrir guardias y poder tener obstetras que tengan a su lado intensivistas, que tengan a su lado anestesistas, ¿no es cierto?, que puedan de esa manera resolver las emergencias que puedan suceder. La gestión en red de los insumos y los medicamentos y la gestión en red de la capacidad de diagnóstico, ¿no es cierto?, son todos elementos que tienen que ver con la gestión integrada de la red de servicios. La próxima. El eje de la acción de las instituciones de salud tiene que ser los pacientes, los servicios de los pacientes. La próxima. Y todo lo que hace la institución, démosle adelante para terminarla, tiene que estar en función, ¿no es cierto?, adelante, de esta misión que es entregar servicios de calidad a los pacientes. Entonces, todo lo que es servicio médico técnico, ¿no es cierto?, y de apoyo, todo lo que es servicio de sostén, de logística y todo lo que es gerencia, todo eso en función, en forma de un servicio integrado. La próxima, adelante. Para terminar, hay que hacer un uso correcto de los incentivos,
diseñando una arquitectura alineada con la red y con el cumplimiento de sus objetivos que apoya la gestión basada en resultados. Los ejes de esta arquitectura giran alrededor del problema de la mortalidad materna y neonatal, entre otras. Las preguntas que quedan por definir corresponden más bien al cómo y a los cuándo, y evidentemente son ustedes quienes tienen la capacidad y la posibilidad de responder. Muchas gracias.